somos monitores de escalada del muro de Gabriela, de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Puente Alto. Les quiero presentar el equipo de trabajo del muro Gabriela: Verónica Muñoz, José Vega y Claudio Gómez. Les recordamos que la higiene es un factor principal antes, durante y después del ejercicio, por lo que el lavado de manos con abundante agua y jabón es primordial. Además, les recordamos que realizar actividad física en forma permanente fortalece nuestro sistema inmunológico, protegiendo nuestro organismo de posibles enfermedades. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en este nuevo video vamos a hacer la continuación del video anterior, en la cual vimos técnicas de una simulación de escalada de multilargo, ¿ya? En esta segunda parte vamos a repasar un poco las maniobras anteriores y además vamos a ver cómo hacer que el escalador baje en caso de que tenga que probar algún tipo de paso o necesita bajar a suelo, ¿ya? Como pueden ver acá, ya tenemos armado nuestro sistema de anclaje, que es una reunión, una ecualet, que está a dos puntos con las chapas. Yo estoy anclado con mi línea de vida, que en este caso es esta línea naranja. Y mi segundo punto de anclaje, que es mi cuerda, la cual estoy atado de un 1.8 a mi arnés, y con un ballestrín y un mosquetón, el cual es para aumentar la seguridad en caso de que se rompa algún tipo de línea, voy a quedar suspendido. Ya siempre voy a tener una opción de seguridad. En este caso, mi compañera está abajo en piso, el cual va a subir escalando. Nos vamos a subir a. Va a subir acá y nos vamos a encontrar al punto de reunión. Luego de esto, vamos a bajarla para que pueda llegar al suelo o bajar a mitad de ruta para que siga probando algún tipo de paso de escalada. ¿Ya? Bueno, como pueden ver, tengo mi cuerda ordenada aquí en mi línea de vida, con mi gris-gris, que en este caso estamos ocupando, ya que va a ser el freno del escalador. En caso de que se caiga, este lo va a frenar. La cualidad que tiene el gris-gris, que es un sistema autobloqueante, en caso de que yo me distraiga o exista algún tipo de error, el escalador se va a caer y se va a tensar la cuerda automáticamente en caso de, por seguridad. En esta ocasión mi compañera está en piso, lo cual va a subir escalando hasta llegar al punto de encuentro, que va a ser nuestra reunión. Ya ella va a proceder a escalar y mientras yo voy a ir recogiendo cuerda, porque en caso de que se caiga, va a bloquear nuestro sistema de seguridad la caída. Ella, mientras va escalando, se va encontrando con las cintas de spray que fue dejando el primer escalador. Entonces, llega al punto de la cinta spray, la va a ir recogiendo. ¿Ya? Llega, saca la cinta spray y la guarda en su arnés. Luego que llegó al punto de encuentro de la reunión, ella va a llegar y se va a tener que anclar. Ya con su línea de vida, se va a anclar al núcleo de la reunión del cual es que armamos, ya acá, que lo va a dejar ahí su mosquetón, lo va a cerrar para que no se abra. Luego de esto se va a tener que se va a mantener suspendida solamente con su reunión. En este caso está suspendida con su línea de vida y con la cuerda que tenía del sistema que le venía yo asegurando. En este caso se mantiene con dos puntos. Posterior a esto, para tener más seguridad, ella se va a tener que anclar a un segundo punto con la cuerda de escalada para tener dos puntos de seguridad con su cuerda de escalada. Le vamos a dar un poco de cuerda y ella va a armar un ballestrinque. Posterior a que el escalador se quedó a mitad de ruta, hizo su labor que quería hacer, probar los pasos de escalada o hacer algún tipo de maniobra. Verificamos que el grillo está trabajando en su forma correcta, está bloqueando, y recalcar que siempre la cuerda de escalada, la secundaria, nunca se suelta. Porque si nosotros la soltamos,
el grillo tiene un porcentaje de que la cuerda puede ceder. Entonces, por precaución, la cuerda nunca se suelta, ya que el escalador puede llegar y caer a piso. ¿Ya? Una vez hecho toda la labor en el escalador, me pide que lo baje y simplemente lo bajamos hasta que llegue a piso. Lo bajamos muy suavemente y controlado. Y una vez que el escalador llegó a piso, soltamos la cuerda para que quede libre, pueda desatar los nudos y así recoger la cuerda. Una vez que hicimos todas estas maniobras, pueden existir varias alternativas. Puedo bajar rapeleando, ¿ya? O el escalador puede seguir subiendo, nos juntamos y podemos seguir avanzando hasta el siguiente punto, como un ejemplo de escalada de multilateral, ¿ya? Pero en este caso lo vamos a dejar hasta este punto y posteriormente vamos en otro video vamos a ver cómo hacer las maniobras de descenso en una reunión de multilargos. Bueno amigos, espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video.